No, eso no tiene nada. Y cuando está con la pistola así, pues entonces... Sí, la hizo así. Ah, pero la sacó. Sí, la hizo así. Bueno. Porque hay que ver todo eso, ¿no? Porque también nosotros tenemos abogados que los pueden defender, pues, ¿no? Y todo eso también puede ser como falsedad de declaración, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, porque no más es hablar por hablar. No, aquí no. Porque aquí la policía, aquí se definen bien las cosas, pues, o somos o no somos. ¿Eh? Entonces aquí los términos se hacen como son, ¿no? Se saca la pistola, es algo, ¿no? Se saca. Por eso le estoy diciendo a la señora que diga tal cual, si la ofendieron verbalmente, quería que groserías le dijeran. Un momento dado, ¿no? Si sacó la pistola, que ella lo exprese tanto. Aparte, finalmente, un abuso de autoridad también sería decir como usted, ¿no? Como un agente, yo soy la autoridad y me respetas. Yo sé que usted es la autoridad, se respeta porque es la autoridad, más usted sí, no me puede agarrar y decir, porque yo soy la autoridad, eso ya es también como un abuso verbal. Pues déjame ver. Joven, buenas tardes. Pues las personas que venían en el vehículo... Pues sí. Indican que usted sacó el arma y que amedrentó en ese sentido. No, para nada. Mire, lo que pasa es que, bueno, así como está la circulación por los bloqueos, estaban parados los dos vehículos, ¿sí? Entonces, me fue tantito el freno y la patrulla se recarga sobre la defensa de la señora, de ella, porque ella venía sola. Y ya me bajé y le digo, mire, disculpe, ¿sabes? Se me fue el freno. Y dice, no, o sea, se puso bien agresiva, pues, digo... Mire, si tiene algo su vehículo, yo me hago responsable, yo le pago. Y me dice, no, ¿cómo voy a estar yo metiendo abajo del vehículo? Yo, pues, es que no se meta abajo. Yo me echo para atrás, para adelante y me fijo, si tiene algo, yo le pago su gol. Y la señora se puso, no, que pues, será ya, o sea, su vehículo, pues, ahorita yo me hago responsable del daño. Si yo se lo pago, si lo tiene. Pero, o sea, el vehículo no tiene nada. Entonces, ahora ya se va por otro lado ella, que manifiesta que el arma, o sea, aquí mis compañeros, todos los que lo vieron. O sea que para nada, pues yo en ningún momento saqué el arma, ni le dije nada, ni la amenacé para nada, pues. ¿No? O sea que ella como ve que por el golpe que ella menciona ahí, o sea, no tiene nada, o sea, ella se va por otro lado, ¿no? Yo creo que no se vale. Bueno, ella puede decir lo que sea, ¿no? Puede inventar cosas. Pues realmente aquí estamos varios compañeros. Yo nunca saqué el arma y nunca le dije nada, pues. Hasta ahorita estoy retirado de ella. Yo no sé si te fui a tomar una foto del golpe, que según que tiene. Y ya ven otra muchachilla y vaya a tomar fotos. No pasa nada que me tomen fotos, no va a pasar nada, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa que también, o sea, a uno le molesta, o sea, su actitud de ellos, pues. Y yo en ningún momento me estoy negando a nada. Usted, ahorita que usted llegó, yo me estoy separado porque, o sea, luego agreden, pues. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a pagar, digo, su golpe, le digo, ¿verdad? Pero, pues, de lo que ella menciona del arma, o sea, que están mis compañeros, ¿cuántos estamos? Pues, para nada, pues, no, es pura... Es mentira lo que dice la señora. ¿Su nombre, oficial? ¿Su nombre? Yo soy Jesús Castellanos. Muchas gracias.